Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender cómo juntar las partes de un archivo comprimido. Como sabréis, muchos de los programas que hay en mi página web, como el Photoshop, están divididos en varias partes debido a su tamaño, porque normalmente los programas que ocupan más de 200 megas los parto en partes. Lo que deberíamos hacer es descargar cada parte del archivo comprimido, en este ejemplo las cuatro partes, y meterlas en una carpeta. Yo he preparado aquí un ejemplo, he comprimido una foto en cuatro partes, pero bueno, como si hubierais bajado el Photoshop y tenéis las cuatro partes, ¿no? Cada una podrá parte 1, parte 2, parte 3 y así las partes que tuviéramos. Lo que tenemos que hacer es, en la parte 1, dar botón derecho y podemos extraer, si pinchamos aquí nos dice dónde queremos extraer los ficheros, si le damos a extraer aquí nos los extrae en esta carpeta y si damos a extraer en foto, dentro de la carpeta foto nos hará otra carpeta más con el nombre de foto. Esta es la opción que voy a elegir yo, pero como podéis elegir la que os convenga. Entonces, como sabéis, todos los archivos de mi web están protegidos por una contraseña que es DDMLLS, igual que el nombre de mi web. Damos a aceptar y se descomprimirá. Como veis, pasa automáticamente ya a la parte 2. Esto lo hace porque están todas las partes en la misma carpeta. Cuando termine, pues dentro de la carpeta foto estará la foto. Bueno, ¿y qué pasa si uno de estos archivos no está en la carpeta? Por ejemplo, la parte 3 está en el escritorio. Pues extraeríamos los ficheros. Y cuando vaya a descomprimir la parte 3, nos dirá que dónde se encuentra. Entonces nosotros tendremos que decir que está en el escritorio y seguirá descomprimiendo las demás hasta acabar. Como la parte 4 ahora hemos puesto que el directorio está en el escritorio, pues tendremos que ir a buscar la parte 4. Bueno, esto es el caso en que no tengáis todos los archivos juntos, pero ya os digo que lo mejor es meterlos todos en una carpeta y extraer el primer archivo, entonces ya se extraerán todos. Bueno, pues espero que os sea de utilidad y me despido hasta el próximo videotutorial.